Una vez que veas esto, no volverás a dudar de la historia de Noé jamás. La Biblia dice que justo después del diluvio universal, el arca reposó en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Él es Ron Wyatt. Wyatt fue un arqueólogo aficionado quien, después de años de dedicarse a comprobar los relatos bíblicos, logró hacer uno de los mayores descubrimientos de la historia, justo en las montañas de Ararat. Pero antes de contarte más sobre Ron y de revelarte lo que descubrió, vayamos al año 1948. Este año es muy especial para las profecías bíblicas. En 1948 sucedió un hecho clave que cambiaría la historia para siempre. Fue ahí cuando la tierra de Israel fue declarada como Estado independiente, reconocida a nivel mundial como una nación. Esto significó un gran avance para el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, no fue el único hecho trascendente que ocurrió esos días. Exactamente en el mismo año, los habitantes de un pueblo cercano a las montañas del monte Ararat, en el este de Turquía, relataron cómo un terremoto provocó el movimiento de las montañas del lugar, haciendo que de repente se pudiera observar en una de ellas una silueta muy parecida a lo que sería una embarcación de gran tamaño. Pero eso no es todo. Algunos llegaron a afirmar que en el momento donde este objeto fue expuesto, extrañas luces aparecieron sobre el sitio. A pesar de que nosotros lo vemos como un hecho extraordinario, no fue algo que repercutió en las noticias del momento, hasta el año 1959, cuando el piloto de un avión turco llamado Durupinar tomó fotografías aéreas en los montes de Ararat para el Instituto Geodetic de Turquía. En una de estas fotos se pudo captar la imagen de un objeto con la forma de un barco. Al ver estas imágenes, un experto en fotogrametría a nivel histórico, el doctor Brandon Burger, de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, concluyó: "No tengo ninguna duda que este objeto es un barco. En toda mi carrera, nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea". Seguido a esto, en 1960, un equipo norteamericano de la revista Life realizó una expedición de un día y medio al sitio. Este tiempo apenas era el suficiente para realizar una que otra prueba científica. Al llegar, hicieron un agujero al costado con una dinamita, y aunque algunas maderas petrificadas fueron reveladas, su conclusión fue que no había nada de interés arqueológico. El único dato relevante para ellos era que esta estructura estaba hecha por el hombre y no era una malformación terrestre. Sin embargo, todo quedó ahí. Lo único que se realizó fue una publicación en la revista con el llamativo título "El Arca de Noé", junto con la fotografía tomada desde el aire. Estos investigadores jamás sospecharon que la revista llegaría a Ron Wyatt, encendiendo en él la necesidad de hacer sus propias investigaciones y descubrir de manera definitiva si esta era o no el Arca de Noé. Ronald Eldon Wyatt, mejor conocido como Ron Wyatt, fue un aventurero estadounidense conocido por ser un cristiano ferviente y apasionado por demostrar que las historias de la Biblia eran completamente reales. Entre sus logros encontramos casi 100 descubrimientos relacionados con las escrituras, además de este, el que sería su mayor logro. Después de ver el artículo publicado por la revista Life que hablaba de la expedición, la curiosidad que se despertó en Ron provocó que este visitara el sitio en 1977, acompañado por sus dos hijos adolescentes. Algunos cuentan que Ron y sus acompañantes no sabían por dónde empezar a buscar en el amplio territorio y solamente tenían 3 días en la zona, por lo que él y sus hijos rápidamente empezaron a orar para que el taxi se detuviera, casi de manera milagrosa, en los sitios donde ellos tenían que buscar. Y adivina qué, así fue. En el camino hacia el arca, el taxi se paró en medio del camino sin explicación y al bajarse del coche, no podrás imaginar lo que encontraron. En ese mismo sitio vieron una extraña piedra horadada con inscripciones. Sin entender qué estaba ocurriendo, Ron y compañía siguieron con su viaje, pero cada cierto tramo el coche se detenía y al bajarse otra piedra de estas aparecía. Coincidencia. Estas piedras serían conocidas como anclas de piedra y cumplirían justamente con la función de contrapeso en una embarcación. Por extraño que parezca, estas piedras aparecían de forma alineada hacia donde parecía haberse posado esta figura similar a un barco, como si se hubiesen desprendido al encallar. El lugar le llamó poderosamente la atención a Wyatt y decidió que la estructura merecía que se continuara con las investigaciones para saber si podía tratarse del Arca de Noé. Pero no pudo continuarlas en ese instante debido a sus compromisos familiares en su tierra natal, pero no se fue sin prometerse a sí mismo volver para continuar con lo que había comenzado. Como si hubiera alguien totalmente empecinado en que la investigación continuara, otro terremoto en agosto del 79 dejó al descubierto unas siluetas que parecían ser las paredes del arca. Cuando Ron lo vio, estaba completamente seguro de que ese objeto se parecía justamente a un buque encallado. Es a causa de esto que, aprovechando los avances de la ciencia e instrumentos nuevos, Ron decidió continuar con la expedición para confirmar esta hipótesis. Preparó todas sus cosas y regresó a Turquía. Este sería uno de los 24 viajes que realizaría el Ron hacia el lugar. Pero había algo que, según las imágenes aéreas y las dimensiones medidas, no le cerraba a los estudiosos: el tamaño del arca. La Biblia dice: "Hazte un arca de madera de 300 codos la longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y le acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo
segundo y tercero. Según la palabra, el arca era de 300 codos de largo. Entonces, si convertimos 300 codos hebreos a pies, que es la medida estándar de Estados Unidos, esto nos da una medida de 437 pies. Sin embargo, después de ser medida, se calculó la extensión de esta arca en los montes de estos restos fósiles con forma de barco y dio un total de 515 pies de largo. En pocas palabras, el arca era como un 20% más grande de lo que estaba descrito en la Biblia. Este hecho era uno de los argumentos más fuertes de los estudiosos para negar que esta sea la verdadera arca de Noé. Pero Ron no pensaba así. Él estaba convencido de que esta era el arca del diluvio y pensando, recordó un hecho histórico que muchos pasaron por alto. ¿Quién fue el autor de Génesis? Para los que no lo saben, el autor fue Moisés. Y si bien Moisés era hebreo, fue criado y educado por egipcios. Tendría sentido pensar entonces que Moisés no conocía las medidas de los codos hebreos, sino de los codos egipcios. Porque sí, son dos medidas completamente diferentes, como metros y pies. Por lo que había que volver a hacer la conversión. 300 codos egipcios a pies, ¿cuánto pensás que da? Sí, ni más ni menos que 515 pies, la medida exacta que tenía esta forma de barco sobre el monte Ararat. Las dudas iban despejando y Rom, este cristiano arqueólogo solo por vocación, fue asombrando al mundo al comprobar cada vez más que tenía razón sobre el origen de esta silueta. Las investigaciones avanzaron a pasos agigantados. El siguiente paso del equipo fue escanear el lugar con un generador de frecuencia molecular, el cual mostró un particular patrón de líneas de hierro debajo de la tierra. De esta forma, Ron decidió averiguar qué eran estas líneas, y una buena idea sería pasar cintas a lo largo de ellas. La forma final de las cintas era, para sorpresa de muchos y para alegría de todos, la forma de un gran barco que tenía las mismas medidas de ancho y largo que la Biblia describía para el arca de Noé. Si vemos la foto, cualquier niño pensaría y sabría con total seguridad que se trata del dibujo de un barco. Luego de este asombroso descubrimiento, un físico envió muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal rastreado en las cintas era sin duda hierro. Con el ancho y el largo conocidos, el único pendiente ahora era la profundidad. Para resolver este último interrogante, el equipo utilizó un radar penetrante para ver lo que había oculto en la tierra. El radar demostró que el barco tenía tres cubiertas. Las dos superiores se habían derrumbado, dejando la estructura inferior intacta. Esto nos da un total de tres pisos, exactamente la misma cantidad que Dios le pidió a Noé. Este primer piso tuvo 144 cuartos, un número bastante grande. Casi podríamos pensar que estaba preparado para albergar a muchos animales y criaturas, ¿no? Además de las habitaciones, se descubrieron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y cisternas grandes cercanas a la proa. No contentos con todo lo descubierto, los investigadores continuaron con el uso de cuatro diferentes tipos de detectores de metales, con lo que se hallaron muchísimos remaches de metal. Estos fueron analizados porque, dependiendo de su composición, se podría saber si eran formaciones naturales o si se trataba de clavos o elementos creados por el hombre. Los resultados encontraron que estas muestras tenían aluminio, y el aluminio no es algo natural, sino que está hecho por los hombres, por lo que era indudable. Esta gran silueta con forma de embarcación era un barco hecho por el hombre. No suficiente con eso, la prueba también mostró una pequeña cantidad de titanio, elemento que también es hecho por los hombres. Uno de los últimos hallazgos que arrojaron las investigaciones se logró después de que Ron Wyatt, quien estaba operando con su equipo en el terreno ante autoridades turcas, vea un objeto oculto bajo la superficie. Este objeto era en realidad un pedazo de madera de la cubierta, un fragmento ideal para estudiar y ver si se trataba de manera genuina, perteneciente a algún árbol y no puesta ahí recientemente por algunos hombres. Se realizó una prueba de nivel de carbono, dando como resultado un nivel súper alto. En pocas palabras, se demostró que este pedazo de madera era perteneciente a un árbol antiguo y que había sido petrificada por el paso del tiempo. Ron Wyatt pudo mostrar la madera recubierta en televisión a través de la cadena televisiva CNN cuando fue entrevistado. Como vemos, la noticia del descubrimiento del arca fue divulgada en algunos programas de televisión de Estados Unidos, pero no obtuvo realmente la atención que merecía. El gobierno turco ha dedicado oficialmente este sitio como un parque nacional, declarando que son los restos del arca de Noé. Si hoy viajas al este del país, te vas a encontrar con cientos de carteles que presumen ser la sede oficial del mismísimo arca del diluvio. Por cierto, ¿qué les parece si vamos ahí con el canal y vemos de cerca el arca? Dale like si querés que suceda. Pero hay algo más que tenés que saber sobre Ron Wyatt. Primera de Corintios 1 dice que Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Fueron muchos los que quisieron atribuirse descubrimientos relevantes a lo largo de la historia, pero sorpresivamente Dios eligió
a gente como Ron. Ron no tenía doctorados, no tenía títulos, pero sí tenía una cosa, pasión. Pasión por la palabra y por comprobarla. Uno pensaría que para comprobar que la Biblia fuese real uno necesitaría mucha plata y herramientas y un montón de cosas, pero quizás solo se necesita gente como Ron, gente que tenga pasión por Dios. Hoy en día se necesita muchísima valentía, muchísimas personas preparadas para ir y hacer la obra. Porque como dice Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y adivina qué, para todas las hazañas que se necesitan hacer, para sanar enfermos, para llorar con el que llora, para reír con el que ríe, Dios no va a buscar ni gente talentosa, ni con grandes capacidades, ni siquiera con grandes recursos. Lo único que Él va a buscar es un corazón que arda por Él. Por lo que para cumplir los propósitos que Él diseñó, para llevar a cabo sus planes, no necesitamos ser admirados grandemente, sino tener un corazón rendido, prendido fuego por Él. Por lo que mi pregunta para vos, que quizás querés hacer grandes cosas y marcar una diferencia, es esta. ¿Tu corazón está ardiendo? Y hablando de gente apasionada por Dios, Off The Curve, un canal cristiano de YouTube en inglés, acaba de inaugurar su canal en español donde habla de los últimos tiempos y profecías y está verdaderamente genial. Vayan a suscribirse ahí.